Muy buenas a todos y bienvenidos aquí a un nuevo directo en Decíamos Ayer. Y hoy contamos otra vez con Daniel, que estuvo hace muy poco hablando de la Cuádruple Alianza junto con Guillermo. Pero hoy vamos a hablar de los sitios de Zaragoza. Para los que no conozcáis a Daniel, bueno, lo presento, es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Zaragoza, con la tesis titulada El liberalismo en la encrucijada entre la revolución y la respetabilidad, el cual obtuvo una mención honorífica de la cátedra Cervantes en la Academia General Militar. Es autor de varios libros y entre ellos el que nos trae hoy aquí, que es Guerra y Cuchillo. Y ahí está, muy bien, muchas gracias, Daniel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, pues un placer volver por aquí y además para hablar de uno de mis temas principales, que es la Guerra de Independencia y en concreto sus inicios. Bueno, pues Daniel, un poco para poner a la gente en contexto, tal vez hay gente que no conoce un poco qué es cuando hablamos de la Guerra de Independencia, qué es. Los franceses están aquí. ¿Cómo es que llegan los franceses a España? ¿Cómo es que entran por aquí? Bueno, estamos en el marco de las guerras revolucionarias y napoleónicas ya, y tras el fracaso de invasión de Inglaterra, que ya desecha prácticamente antes de que se produzca la batalla de Trafalgar de Napoleón, porque el plan se viene abajo. En el momento que Villeneuve se encierra en Cádiz, el plan de Napoleón se viene abajo y va rápidamente a vencer por tierra a Austria y Rusia, ¿no? En Austerlitz en 1805. Y a partir de ahí, la estrategia que plantea es una estrategia continental de vencer por tierra a una potencia marítima como es el Reino Unido, ¿no? Entonces decreta en 1806 el bloqueo continental, es decir, todos los puertos europeos van a estar cerrados al comercio británico para estrangularles económicamente, asfixiar su economía, ¿no? Los países que están sometidos o que están aliados con Napoleón, bien, pero ¿qué pasa con los que no lo están? O los que lo están, pero son dudosos y los ingleses les atacan. Pues que tiene que intervenir directamente. Y así, por ejemplo, en 1807 tiene que enviar un ejército francés y un ejército español, el del Marqués de la Romana, con 15.000 soldados españoles, a Dinamarca, porque los ingleses han bombardeado Copenhague. Y luego está Portugal, en la península ibérica, que es un país tradicionalmente aliado del Reino Unido y que no acepta el bloqueo continental. Ya había sido invadido por tropas españolas en 1801, en alianza con las francesas, y en 1807 se proyecta una nueva invasión, en la que participarán hasta 17.000 soldados españoles, además. Es una invasión exitosa. Y para ello empieza a pasar un cuerpo de ejército al mando del general Junot, camino de Portugal. Empieza a pasar y aún no se ha firmado el conocido Tratado de Fontainebleau, que es el que autoriza formalmente el paso de tropas napoleónicas por territorio español peninsular de camino a Portugal. El caso es que no solo entra un cuerpo de ejército, sino que entre octubre de 1807 y mayo de 1808 entrarán un total casi de 120.000 soldados napoleónicos. Aquí pasan varias cosas. Primero, la inestabilidad que se veía en el seno de la monarquía española entre el rey Carlos IV y su hijo, el príncipe de Asturias, el futuro Fernando VII, ¿no? Y eso lo ve Napoleón, tiene los informes de su embajador en Madrid, es Vox Populi, ¿no? Y luego también el temor a un desembarco británico, que no hubiese sido extraño. De hecho, el Reino Unido estaba preparando una tercera invasión de Buenos Aires, ¿no? Por eso luego el ejército británico llega tan rápido a la península, porque estaba preparado ya, pero para atacar a España en Buenos Aires, ¿no? Y estas tropas napoleónicas van ocupando plazas costeras y plazas fortificadas cerca de la frontera, ¿no? Ocupan San Sebastián, ocupan Pamplona y su ciudadela, ocupan Barcelona y su ciudadela, y finalmente ocuparán toda la vía, todo el eje de Francia a Madrid, ¿no? Desde Bayona, entrando por Irún, hacia Vitoria, Burgos y Madrid, ¿no? Y en torno a Madrid acantonarán casi 90.000 soldados entre Madrid y sus alrededores. Es una cifra bastante considerable, teniendo en cuenta que el ejército regular borbónico del momento oscilaba entre en torno a 135.000 soldados.
aproximadamente, ¿vale? Uh-huh. Repartidos por toda la península, por Dinamarca los que están y por Portugal, quiero decir, o sea, que contar uh-huh. eso. ¿Y qué pasa? Que eso va generando inquietud, ¿no? Y sobre todo entre marzo y mayo, lo que provoca es altercados con la población civil, especialmente con las clases populares. Hay todo un ciclo de motines, porque los soldados napoleónicos viven sobre el terreno y a veces pagan lo que requisan y a veces no. O sea, roban. Sí, sí, sí. A veces pagan en una taberna y a veces no. A veces maltratan a un tabernero o a una tabernera y se lía. Y ahí, hablando en plata, hay hostias, ¿no? Uh-huh. Y entre esos dos meses habrá cerca de 200 soldados napoleónicos asesinados en tabernas, en calles, en plazas, por disputas con civiles, hombres y mujeres, que además cada vez están más inquietos, no solo por este paso de los soldados franceses, bueno, napoleónicos es el término correcto, porque eran franceses, polacos, italianos, soldados napoleónicos, sino porque, como desde marzo, desde el motín de marzo, del 17-19 de marzo, que es el motín de Aranjuez, se ha destronado, han destronado a Carlos IV y han entronizado como rey de España a Fernando VII, temen que Napoleón no reconozca a Fernando VII, que es, lo conciben como su rey, entienden que Napoleón igual no lo reconoce como tal. Y si Napoleón no reconoce a Fernando como tal, igual hay que ir a una guerra. Pero, o amotinarse, o deponer a las autoridades, no se sabe muy bien qué va a pasar. Y Fernando, de hecho, se va yendo hacia Francia. Primero va a Burgos, luego a Vitoria, Irún, y finalmente cruza el Bidasoa y va a Bayona a entrevistarse con Napoleón para que Napoleón le reconozca como rey. Uh-huh. Le advierten, ojo, cuidado, que Napoleón igual no te reconoce como rey y lo que te hace es quitarte la corona. Y de hecho hay planes para llevarse a Fernando, hay de hecho un plan de dos guardias de corps, que son brigadieres, que es José de Palafox y Fernando Gómez de Butrón, que están en Irún y le dicen, van a intentar llevarse al rey a zona libre de franceses, en este caso Aragón. Pero uh-huh. no acepta y cruza la frontera. Y entonces ya se da cuenta, cuando le salen a recibir las autoridades francesas, como príncipe de Asturias. Y dice, hostia. No le salen a recibir como rey de España, sino como príncipe. Problema. Y entonces ya se da cuenta de la trampa, pero es demasiado tarde. Uh-huh. La pregunta es, ¿cuándo Napoleón decidió quitar a Fernando VII y quedarse con la corona de España? Que ha habido debate de si lo tenía premeditado, de si fue al momento. Pues siempre es más complejo, ¿no? Y más. Pues seguramente, inicialmente, Napoleón no tenía por qué meterse en abrir otro frente en España y quitar a los reyes que había. De hecho, con Carlos IV tenía un aliado más o menos fiable. Pero uh-huh. con Fernando VII había estado conspirando contra su padre y de hecho finalmente le quita un motín popular mediante la corona a su padre. ¿Es un aliado fiable? Claro, bueno, claro, desde el punto de vista de Napoleón no. Claro, es que hay que ver entonces en un momento entre marzo y mayo decide finalmente quitarle la corona. Eso se producirá uh-huh. el 6 de mayo, las abdicaciones uh-huh. de Bayona. Que primero Carlos IV abdica en Napoleón y luego Fernando VII abdica en Carlos IV, que había abdicado en Napoleón. Con lo cual, en una legitimidad del antiguo régimen, en la que los reyes consideraban que la monarquía, la corona, era patrimonio suyo, pues uh-huh. podían hacer lo que les diera la gana. Y la abdican. País. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que eso no será aceptado. Y además, ha tenido lugar el motín popular del 12 de mayo en Madrid. Que ojo, uh-huh. repito siempre, me parece que ya no sé si lo dije ya aquí. El 12 de mayo es un motín siendo Fernando VII rey de España. ¿Ah? Que dice, no, el 12 de mayo empieza la guerra contra porque se sublevan contra Napoleón. Sí, contra Napoleón, pero con Fernando VII oficialmente. El 12 de mayo de 1808 es rey de España todavía. ¿Vale? Uh-huh. Y el gobierno que hay en Madrid, que es de su tío, el infante don Antonio, es un gobierno que ha dejado él, la Junta. Y es un gobierno en su sí. nombre. Entonces la rebelión es contra la autoridad establecida, el gobierno de Fernando VII también. O sea, un poco, a veces igual cuesta un poco de comprender, pero el motín del 12 de mayo es siendo Fernando VII rey.
y es un motín que es reprimido a sangre y fuego por el lugarteniente de Napoleón en España, que es su cuñado, el gran duque de Berg, Joaquín Murat. Joaquín Murat había entrado en marzo en Madrid y ya no había reconocido a Fernando como rey, sino como príncipe. Y Joaquín Murat, pues, siendo la mentalidad militar de los generales napoleónicos y del propio Napoleón, no concibe una guerra en España. Bueno, es que no la concebía nadie, pero él menos. Él tiene en mente y sabe, está sobre aviso, por eso distribuye las tropas, como las distribuye en torno a Madrid, en el Paseo del Prado, para entrar por la calle Carrera San Jerónimo, luego por Atocha, por la Puerta de Toledo, etcétera, y confluir en la Puerta del Sol, que es el núcleo central, y desde varios frentes aniquilar el motín. Estaba preparado, estaba sobre aviso, sabía que en cualquier momento iba a pasar eso. ¿Y qué tenía en mente tanto Murat como Napoleón? Esto se soluciona, cargas de caballería, cañonazos y fusilamientos, que es el modus operandi que habían utilizado el propio Napoleón en la represión de una rebelión de los realistas en París en 1795, que usa cañones en las calles para dispersar a los manifestantes con metralla, y es un éxito, porque lo consigue. Y luego lo había utilizado en la rebelión del Cairo, en su campaña de Egipto. Cuando se rebelan en el Cairo, lo mismo. Represión rápida, cortar por lo sano y ya no se mueve nada. Y pensaba que en España, pues sí, motín en Madrid, el populacho se reprime. Hay entre fusilados y tal algo más de 500 muertos. Y aquí paz y después no vaya. Él cederá la corona a su hermano José I, José Bonaparte, que será rey de España e India. De hecho, cambia el escudo, incluye las Indias, o sea, América, la España americana, que es muy interesante a nivel heráldico, o sea, ¿no? ese cambio, porque se reconoce todavía más oficialmente el papel de la España americana bajo José I. Y además le reviste una legitimidad no solo antigua, por la transmisión de la corona, por los reyes, por Carlos IV y Fernando, sino con una legitimidad nueva, moderna. ¿Cuál es esta legitimidad? Pues convocar una asamblea de notables españoles, de alta nobleza, alto clero, etcétera, en Bayona, y esta asamblea ratifica una constitución, en realidad es una carta otorgada, un estatuto, que es el Estatuto de Bayona de 1808. ¿No? Sí. Una tímida apertura liberal, pero muy tímida porque el poder lo tiene el rey todavía, ¿no? Es más un revestimiento, ¿no? Y así José I se hace rey de España. ¿Qué pasa? Que cuando las noticias de la abdicación de Bayona y de que Napoleón va a dar la corona a su hermano llegan a España, esto es después del 6 de mayo, se empiezan a mover, a acelerar todas las tramas conspirativas que había en nombre de Fernando VII. Y confluyen los intereses de las distintas élites y de las clases populares. Y es a finales de mayo cuando es la eclosión de las juntas, el fenómeno juntero o juntista, que es una revolución desde abajo, que dicen, vale, el rey ha dado la soberanía, pero la soberanía es de la nación. Y nosotros, los que están en las juntas de zonas no ocupadas por franceses, Cádiz, Cartagena, Zaragoza, Valencia, Galicia, Asturias, Oviedo, crean esa reasumen la soberanía nacional. Dicen, nosotros somos los depositarios de la soberanía hasta que vuelva el rey. Y somos el gobierno de España leal a Fernando VII. Y estas juntas, que se crean entre el 23, 25 de mayo, mayoritariamente, también, bueno, me he dejado las andaluzas, también son muy importantes, la de Sevilla y Málaga, estas juntas son las que a finales de mayo, ya digo, a partir del 23 de mayo, declaran la guerra a Napoleón y firman la alianza con Inglaterra para que les envíe armas. Entonces la guerra de independencia empieza entonces. Empieza a finales de mayo de 1808 con las juntas que declaran la guerra a Napoleón. Y ahora vendrá el siguiente problema. ¿Cuál es? ¿Guerra con qué ejército? Bueno, claro. Porque el ejército español, el borbónico, estaba, una de dos, 30.000 hombres en el extranjero, entre Dinamarca y Portugal, con los franceses. Eran de las mejores fuerzas, además. Bueno, de las más organizadas, ¿no? Entonces, bueno, problema. Si quieres una guerra y tienes las mejores divisiones, las más organizadas, fuera del país, mal. ¿Dónde estaban también tropas? En plazas fuertes. Plazas fuertes como Pamplona, Barcelona, ocupadas por los franceses. ¿O dónde estaban 5.000 soldados?
en Madrid, ocupado por los franceses. Entonces, ¿qué tropas hay del ejército? Las que están en el resto de plazas costeras, hay unos 5.000 soldados, me parece, en Mallorca, que desembarcarán más adelante, en el verano. Y el principal ejército español es el que hay en Galicia, que está al mando de Joaquín Blake, y el ejército que está bloqueando al hasta entonces enemigo, que es Gibraltar, el Reino Unido. Son casi 30.000 hombres al mando del comandante del campo de Gibraltar, que es Francisco Javier Castaños. Uh-huh. Pero, en total, ¿de cuántos hombres puedes disponer? Unos 50.000. Tienes 120.000 soldados franceses ocupando España y tú puedes oponer a 50.000 regulares. Ahí faltan hombres, faltan soldados. Entonces se recurrirá a un método revolucionario que se había ensayado en Francia 20 años antes, cuando la nación estaba en peligro para la defensa, que fue la leva en masa. Es decir, se decretan alistamientos de que todo varón entre 16 y 40 años tiene que acudir a alistarse como soldado para defender a Fernando VII y defenderse de los franceses. Y así se armarán en ese verano más de 130.000 hombres. Bueno, se armarán. Se movilizarán. Luego se movilizarán. De si van armados, no, cómo, qué comían, si van uniformados y qué ideas llevaban en la cabeza cuando salían a combatir. Claro, y a esto había que sumar que se han hecho, si esto famoso alguno de ellos, son todos los movimientos guerrilleros que empezaron. Esto fue totalmente independiente lo que estás comentando, ¿no? Claro, el fenómeno guerrillero viene después. La primera fase de la guerra, entre 1808 y 1809, se plantea esencialmente... Bueno, primero, insisto en que no estaba prevista una guerra. Yo digo, los españoles de Fernando VII no tenían un ejército organizado, lo tenían desorganizado, aunque había tropas regulares, y los franceses tenían tropas en determinados puntos y, aunque tenían la superioridad inicialmente numérica, eran tropas, en algunos casos... comillas auxiliares, quiero decir, no era la gran arma todavía, ¿vale? Porque, por ejemplo, estaban las divisiones de la Legión del Vístula, polacos, que a veces llevaban mucho encima combatiendo. Había fuerzas de tipo policial, como la Guardia de París, que era más de... Y había mucho recluta bisoño, ¿vale? Porque para ocupar pacíficamente, como pensaban, España, que pensaban que iba a ser un paseo militar... Napoleón no pensaba que fuera a necesitar tropas veteranas. Y ahí se adelanta las conscripciones, que es la recluta que hacen en Francia, y van jóvenes de 18, 19 años, inexpertos. Y son los que están al principio. Obviamente están mejor equipados que la leva en masa que se hace en el bando fernandino. Al menos mejor equipados están y algo más de instrucción tienen. Pero inicialmente son bastante inexpertos en comparación a lo que era el ejército napoleónico. Bien, entonces, como comentabas, a estos voluntarios, bueno, voluntarios y los que se les eleva forzosa, ¿se les entrena? ¿Cómo se los prepara para la guerra? Para la guerra se necesita dinero y se necesitan aliados. Y por desgracia lo estamos viendo también, por desgracia digo, ahora recientemente en estos días tristes en Europa. El Reino Unido, con el que se firma la alianza, enviará mucho material militar inicialmente, sobre todo a través de la Junta de Oviedo, que envía delegados a Londres. Enviará fusiles, enviará uniformes. ¿Ese material llega a todas partes? No. Llega a zonas no ocupadas y fundamentalmente con puerto. Por ejemplo, Aragón no llega inicialmente material inglés. Uh-huh. En Aragón, que es por ir centrando un poquito el tema, sí. Si... El que proclaman en el motín popular del 24 de mayo es capitán general de Aragón, que es un joven de 32 años, que es José de Palafox, tercer hijo de los marqueses de Lazán, inexperto militarmente, pero tenía mucha vinculación política con el entorno de Fernando VII por ser guardia de corps. Entonces era alguien de fiar para la gente. Si Palafox, cuando declara la guerra a Napoleón el 31 de mayo, que hace un bando, haciendo además a Napoleón responsable de cualquier cosa que pase,
En esos momentos, si Palafox junta todas las fuerzas armadas de la monarquía que hay en Aragón, y estas fuerzas armadas son soldados regulares, fuerzas de tipo policial, compañías de reclutamiento y retirados, oficiales retirados, si los juntara a todos los que hay en Aragón en un mismo punto, en Zaragoza, tenía 1.165 hombres armados para defender Aragón, que estaba rodeado, hacia frontera del norte con Francia, al oeste hace frontera con Navarra, que estaba prácticamente totalmente ocupada por tropas napoleónicas, está bien comunicado por un camino real con Madrid, ocupado por tropas napoleónicas, y al oeste está la Cataluña, que también en Barcelona están las tropas napoleónicas, con lo cual pueden atacar por cualquiera de esos cuatro frentes y no saben por dónde van a atacar. Y tiene 1.165 hombres. Nada, o sea, es nada comparación lo que tiene a todo alrededor, claro. Claro, y luego plazas fuertes en Aragón. Sí, tiene plazas fuertes en zonas que son frontera con Francia, Jaca, Ainsa, Benasque, o en plazas que habían sido frontera en el pasado y habían sido fortificadas, por ejemplo, en el siglo XVII, con el marco en la guerra de los segadores, etcétera, Cataluña también para detener a los franceses, como Monzón y Mequinenza. Pero en todo el frente de Navarra y hacia Madrid no hay ni una plaza fuerte. Entonces no tiene ejército, no tiene plazas fuertes y recurre a esa leva en masa, ¿no? Todo aragonés se alista de 16 a 40 años y será enviado a Zaragoza. Sí. Y reúne, sí, a unos 10.000 paisanos, campesinos, jornaleros, sastres, abogados, comerciantes, ganaderos, pastores, contrabandistas, a los que les concede el perdón, pero es una multitud que no compone un ejército. Y además esa multitud hay que darle armas. Primero hay que darle armas, lo más importante. Claro, el día cuando la población de Zaragoza se amotina, el 24 de mayo, van al castillo de la Aljafería, que es el único punto fuerte de la ciudad, donde estaban las armas. Y se dice, sí, cogen 80 cañones y 24.000 fusiles. Hombre, con 80 cañones y 24.000 fusiles, algo podrán hacer. Suena bien. Primero, tienen que saber manejarlo. Punto número uno. Uh-huh. Un fusil o un cañón no es una escopeta de caza tampoco, ¿eh? Y segundo, ¿están bien esos fusiles? ¿Tienen piedras de sílex? ¿Tienen pólvora para hacerlos y cartuchos? ¿Tienen bayonetas para el cuerpo a cuerpo o para defenderse de la caballería? ¿Funcionan o están rotos? ¿Están en buen estado, en malo? Los cañones, hay 55 artilleros. Con 55 artilleros, a una dotación de, vamos a minimizar a 5 artilleros por cañón, no me salen las cuentas para los 80 cañones. Y los paisanos manejando cañones a veces sale mal y de hecho alguno les explotó o lo dejaron tirado por ahí, ¿vale? Claro, y cuando digo lo de los fusiles, traigo aquí cositas. Punto número uno. Para que un fusil funcione, daban carga de 1808, necesita esto. ¿Vale? Esto es una piedra de sílex. Que sílex se utilizaba desde la prehistoria. Y esto posibilita, en la llave del fusil, que se haga chispa, que prenda la pólvora y que eso impulse la bala. ¿Vale? ¿De dónde se sacaban estas piedras de sílex? En el siglo XVIII y hasta 1808. Había dos grandes centros de producción. Uno en Granada, que suministraban al ejército, y otro, esto es la ventaja que tiene Palafox, en el valle del río Huerva, en la zona de Muel. Entonces, bueno, pues se presupone que tarde o temprano van a tener suministro de piedras de sílex. ¿Pero qué pasa con estas piedras de sílex? Varias cosas. Primero, que se rompen y desgastan enseguida. Entonces tienes que tener un suministro continuo. Que si está en retaguardia, pues vale. Pero como el Valle del Huerva va a ser frente de batalla, se van a interrumpir los suministros, obviamente. Problema. Hostia. También puede pasar que no esté bien ajustada, porque esto es exterior al fusil, y se caiga. O puede ser incluso que alguien inexperto esté intentando cargando el fusil y se haga ras. Y te haces un tajo majo. Y lo digo por experiencia.
si estás nervioso disparando en una batalla, te haces un tajo aquí y te empieza a salir sangre y empieza a seguir disparando. Ya, ya. Hemos dicho campesinos, jornaleros, comerciantes, abogados, sastres, que no había antes un fusil. Uh-huh. Sí, eso sí, por sí. Un lado. Y además se puede caer en cualquier momento. Luego, ¿qué necesitas? Cartuchos. ¿Cómo se hacen cartuchos? Balas y pólvora, ¿no? Esto sería un cartucho, aquí no lleva pólvora, pero iría uh-huh. la bala aquí y luego todo esto de pólvora, ¿vale? Sí. Esto, tienes el fusil, se muerde, se echa un poco de pólvora en la cazoleta, en la llave, para que haga chispa con la piedra, y el resto uh-huh. se echa en el cañón, en la boca del fusil. Sí. Y ya se dispara, o no. Si hay humedad, seguramente no te dispara. ¿Qué pasa? La pólvora. ¿De dónde se saca la pólvora en 1808? Pues aquí tienen suerte otra vez Palafox y los zaragozanos, que en Villafeliche era uno de los centros productores de pólvora de España. Hay molinos para fabricar pólvora. Problema, habrá que protegerlo, que está cerca de Calatayud, porque van a ir los franceses, obviamente, a cortar el suministro de pólvora. Y claro, se necesita un suministro constante. Porque además, ¿qué pasa? Que las armas de la época son eficaces a 50 metros. Si te vas más allá de 50 metros, no son eficaces. Y para que sean eficaces, además, hay que hacer descargas cerradas. Esto lo hablábamos el otro día también con la cuádruple de alianzas, que es una mecánica. Y para hacer descargas cerradas y de cerca, necesitas ejército profesional con instrucción, que sepa marchar en línea, aguantar y disparar solo a la orden. ¿Qué pasa con todos estos campesinos, comerciantes, abogados que se alistan? Que disparan cuando les da la gana. Igual disparan a 100 metros. Y disparar a 100 metros es gastar pólvora. Y hay continuas órdenes de que, por favor, que no disparen. Y si hay continuas órdenes es porque estaban disparando a todo tren. Y gastando pólvora sin causar ningún. Innecesariamente. Entonces, una vez se soluciona más o menos eso, se van instruyendo los paisanos, falta alimentarlos. ¿Vale? Un ejército marcha sobre sus estómagos, Napoleón, ¿no? ¿Qué se hace en Zaragoza? Pues el ayuntamiento municipaliza, ¿no?, todos los hornos de pan y pone a trabajar a los no combatientes, fundamentalmente clérigos y mujeres. Que no son combatientes al principio, luego lo serán. Entonces se cuece pan como si no hubiera un mañana para el ejército que se está formando y que va a salir a combatir a campo abierto a los franceses. Solucionado la comida. De momento. Falta el vestuario. A nivel psicológico es importante una cierta homogeneidad en un ejército, ¿no? Uh-huh. Más en la época para que se les reconozca como combatientes. Muchos van a ir con su traje normal de paisano. ¿Y cómo se les va a distinguir? Con esto. Con la escarapela roja distintivo del ejército español. Uy, cuidado. Sí. Y así van a marchar al combate vestidos de paisanos. Yo aquí digo, os aconsejo que busquéis en internet si eso alguna imagen de Dionisio Álvarez Cueto, que es un ilustrador que falleció hace unos años, que tiene una ilustración que a mí me gusta mucho, que me parece que es sobre la batalla de Medina de Río Seco, que se ve a paisanos en formación marchando a la batalla en 1808. Y es, pues, paisanos con traje de normal de que llevaban diario marchando al combate. Pues así eran las levas en masa de 1808. O sea, la imagen que has dibujado, me imagino que para Fox y las autoridades que estaban preparando esta defensa, salir al combate para defender Aragón, imagen totalmente negra. O sea, sí, nadie daba un duro, porque poco a poco sí que es cierto que se van uniendo soldados profesionales del ejército que van huyendo de Madrid y Barcelona y van afluyendo a Zaragoza. Pero igual viene una compañía de suizos, dos compañías de voluntarios de Aragón, bueno, un batallón de voluntarios de Aragón, dos compañías del regimiento de Extremadura, 15 artilleros. Claro, no es un regimiento entero. Y eso también tiene problemas de organización. Sí, y va a intentar con eso crear lo que se llama el ejército de Aragón, que luego será ejército de reserva. Sí, sí, pero vamos, y los suministros, igual, lo que has comentado, la piedra de sílex, lo de la pólvora. Claro, porque uno se pone del lado del ejército francés y lo primero que va a hacer es vamos a cortar los suministros para que no se puedan defender. Que imagino que también es lo que habrán hecho los franceses. Sí, en cuanto estalla la rebelión en las zonas no ocupadas, en Asturias, Galicia, Castilla, León,
Aragón, Valencia, Murcia, Baleares, Andalucía y Extremadura, Napoleón, los generales de Napoleón, tienen un planteamiento de marcha de columnas rápidas para una guerra rápida que se acabe en 2-3 semanas, ¿vale? Y el plan es el siguiente. Tienen fuerzas en Pamplona, en Barcelona y en Madrid. Entonces, el plan es una columna de 6.000 hombres al mando del general Lecer saldrá de Pamplona hacia la ribera del Ebro, hacia Tudela, en Navarra todavía, y de allí a Zaragoza. Otra columna al mando del general Schwartz saldrá de Barcelona, irá a Lérida, que es rebelde, nombre de Fernando VII, y de Lérida a Zaragoza. Luego, una columna al mando del mariscal Moncey saldrá de Madrid y se dirigirá a Valencia. Y finalmente, bueno, luego desde Burgos, el general Bessiers irá a frenar a las tropas del norte de Castilla, León, Galicia y Asturias. Y otra columna al mando del general Dupont bajará hacia Andalucía y llegará a Cádiz. Y con eso, como mucho en un mes, se acaba la guerra. Pero no pasó así. Ya, y me sigo preguntando, ¿cómo lo consiguieron? Porque la situación que has dibujado, por lo menos en Aragón, bueno, me imagino que en Andalucía será 3/4 de lo mismo. En Andalucía tenían el ejército del campo de Gibraltar, y por eso vencen en Baden, el general Reding. Bueno, tiene un poquito mejor. Pero en Aragón es muy negra la situación. Yo estoy sorprendido cómo consiguieron aguantar esta gente. Estamos hablando del primer sitio, entiendo. O sea, ¿cómo consiguen aguantar este primer... Ya te voy este a decir. Sí. Este ejército, mal llamado ejército, sale a combatir 3 veces a campo abierto antes de que los franceses lleguen a Zaragoza. Porque, claro, por un lado, en la mentalidad militar de Palafox y de la nobleza, hay táctica prusiana del siglo XVIII. Salir a formar en línea, envolver con la caballería y ganar en campo abierto la batalla. Problema. No tiene un ejército, no tiene apenas caballería y es que el ejército no tiene instrucción. No puedes hacer formación tradicional con inexpertos. Entonces son derrotados el 8 de junio en Tudela, el 13 de junio en Mayén, que es una carnicería porque la caballería polaca, los lanceros polacos, alancean a 700 paisanos. Una masacre, porque imagínate estos paisanos que salen al principio muy entusiastas, dicen, no han visto la guerra. Uh-huh. Y de repente ven que salen en campo abierto y les vienen por el flanco 700 jinetes polacos con la lanza. Salen corriendo, como es natural, tienen miedo. O sea, y claro, en cuanto dan la espalda, no pueden frenar una carga de caballería que se frena formando en cuadro o con una descarga muy cerrada de fusilería en el momento oportuno. Eso no lo saben hacer. Y los oficiales les dicen, no, aguantad. Y ellos dicen, a correr. Sí. Es normal, es que... Entonces, claro, es que tiene experto, claro. El 14 de junio sale a combatir prácticamente la media ciudad de Zaragoza. Salen a combatir los paisanos, con sus mujeres que van ahí, con los pocos militares que hay de vanguardia, que son unos 500, y obligan a ir casi... al general Palafox, en plan, no, que eres nuestro general, porque antes había ido su hermana, ¿no? Que es el marqués de Lazán. Sal que vamos a ganar antes de que lleguen a Zaragoza, porque la gente no quiere que la guerra llegue a su ciudad. Uh-huh. Entonces salen a Aragón, que está aquí al ladito de Zaragoza. Pero para que te hagas una idea, esta gente llega a Aragón después de marchar varios kilómetros desde Zaragoza, y lo primero que hacen es juntarse por cuadrillas de vecinos y de gremios y tal, a almorzar. Que están cansados. Y los oficiales, no, que hay que presentar batalla. Tenéis que formar así en línea, está cada uno con su compañía que os hemos distribuido. Y dice, yo no me voy a esa compañía, yo me voy con mi vecino o con el que trabajo en el taller o con el que trabajo en el campo y nos juntamos y ya luchamos a nuestro... Claro, un oficial militar de los cargos intermedios que habían llegado se llevaba las manos a la cabeza. Porque además escuchaban cosas como, no, yo voy a meter 5 o 6 cartuchos en el fusil para matar más franceses. Si mete 5 cartuchos en el fusil le estaría en la cara. O sea, matar franceses sí, no, pero él te mataría. ¿Vale? Pues, me imagino los oficiales estén... Claro, lo te he dicho, o sea, dicen, vamos a morir. Claro, o sea, literalmente, la batalla de Aragón es un desastre. Es un desastre. Palafox está intentando una carga de caballería, le hieren el caballo y se da media vuelta. Y la retirada, sí. Hay paisanos
que atacan a los oficiales porque dicen, no, hemos perdido por vuestra culpa. Porque la concepción popular es en plan, no sabéis, si hemos perdido es porque no nos habéis sabido mandar, ¿no? Entonces, hay una justicia un poco desde abajo, un poco que si se perdió una batalla era culpa del de arriba y se le daba matadillo. Y de hecho pasa varias veces, ¿eh? Aquí no hay ningún muerto todavía, pero sí heridos. A un oficial le acuchillan el caballo, en plan, eres un inepto. Y toda la gente vuelve a Zaragoza en estado de pánico. Es que los franceses están ya, es que están en las puertas. Y llegamos al 15 de junio de 1808. 15 de junio. A las 9 de la mañana aparecen cerca de Zaragoza, en la zona del Canal Imperial, que está al sur de Zaragoza, y es paralelo al Ebro, aparecen los soldados del general Lezers y combaten a la vanguardia destacada de soldados del ejército español aragonés que están destacados ahí. Y estos resisten varias horas hasta que se retiran. Y tienen, siguiendo instrucciones de Palafox, no se retiran a Zaragoza. Se retiran al sur de Aragón hacia Belchite. ¿Vale? ¿Por qué no se retiran a Zaragoza? Porque Zaragoza se considera una plaza indefendible. De hecho, Palafox, al principio de la mañana, pasa con la bandera de la Virgen del Pilar, exhortando a la defensa, y luego se va con su estado mayor y buena parte de los soldados. Se va porque en Zaragoza no tiene ejército, tiene a esos paisanos indisciplinados. Se va con los soldados, la mayoría de los soldados profesionales, deja algunos. Y además Zaragoza no es plaza fuerte. Zaragoza, el único punto fuerte que tiene es el castillo de la Aljafería, que es el antiguo palacio andalusí, que luego fue cárcel de la Inquisición y ahora era cuartel y tiene un foso alrededor y un rebellín. Pero el rebellín mirando la ciudad porque se construyó por Felipe II para bombardear Zaragoza si se sublevaba, como en otras ciudades. O sea, era una fortificación de control de la monarquía hacia la población, más que una defensa hacia el exterior. Gracias. ¿No? Sí, sí. Y luego Zaragoza tenía murallas, tenía internamente, quedaban trozos de la muralla romana, y la parte exterior, trozos en algún lado de la muralla medieval del siglo XIV que estaba, que se caía. Y luego tenía las puertas y una cerca, unas tapias de los huertos de los conventos que evitaban que pasaran carros de contrabando, que tuvieran que pasar por las puertas y pagar impuestos. Ya está. Una tapia de ladrillo de 2-3 metros y medio metro de grosor. Esa era la muralla de Zaragoza. Ni fosos, ni baluartes, ni traza italiana, ni una ciudadela, nada. O sea, vamos de mal en peor. O sea, básicamente. Los franceses pensaban que iban a entrar directamente y los españoles pensaban que eso era indefendible. Y Palafox se va con todo el Estado Mayor, con su hermano, con parte del ejército, etc. Se van. Con el tío Jorge se van todos. Y deja al mando al teniente de rey de la plaza, que es un militar, que es Vicente Bustamante. Vicente Bustamante se va a reunir con el ayuntamiento en plan, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y en esas aparecen ya los franceses a las 3 de la tarde, que llevan marchando todo el día de Aragón y combatiendo por la mañana, ante las puertas del sur de Zaragoza, que son el Portillo, son el Carmen y son Santa Engracia. Son las tres puertas hacia el sur de Zaragoza. Y los paisanos, a su bola, por su cuenta, han plantado 8 cañones en las puertas. 8 de los 80 que tienen. O sea, han hecho lo que humanamente pueden. No han cortado ni siquiera los caminos, ni cruzado un árbol, ni nada. Los franceses llegan y dicen, aquí hay 4 campesinos mal armados al ataque, en 3 columnas, hacia las 3 puertas. Pero esos campesinos mal armados, que habían salido corriendo en campo abierto, ahora están frescos, con agua, con alimento, tras una tapia, desde la ventana de su casa, en la puerta de su ciudad, con las mujeres que también van a combatir, porque va a combatir la población civil al completo, y con algunos militares que se han quedado ahí. Y estos paisanos, desde detrás de una tapia, hacen, digamos, tiro al blanco a los franceses que atacan directamente, ni cañoneo ni nada prácticamente. 4 cañonazos, porque iban piezas de campaña, porque no piensan en un asedio, y lanzan 3 columnas. Y hay un combate en las tapias y puertas de Zaragoza el 15 de junio. 4 horas de combate, hasta las 7 de la tarde. ¿Qué pasa? Al principio,
incluso entran por el cuartel de caballería, pero son rechazados. Ahí está el cura Sachs con los parroquianos, con los de la parroquia de San Pablo, ¿no? Los labradores. Y los rechazan combatiendo dentro del cuartel, en las habitaciones del cuartel, en las estancias del cuartel. Claro, sí. Una columna napoleónica es buena en campo abierto, pero la metes en un cuartel o por unas calles y ya no tanto. Y finalmente hay un escuadrón de caballería polaca, de lanceros, del Vístula, que entra por la puerta de Santa Gracia. ¿Pero qué pasa? Fuerza la batería, fuerza la puerta y entran a galope por las calles de la ciudad. Y entonces encuentran a una multitud de mujeres con lanzas y con cuchillos que se les tiran y los degüellan a todos. Porque las mujeres, que inicialmente solo llevaban suministros, toman las armas blancas fundamentalmente, y combaten. Y ya no las soltarán. Porque Agustina, que siempre se habla, fue una más. Y a eso se une que vienen refuerzos que estaban al norte del Ebro, cerca del Arrabal, que es el barrio al norte del Ebro de Zaragoza, con el batallón ligero de Tarragona, con su comandante, que es Francisco Marco del Pont, que oye los tiros desde el otro lado del Ebro y dice, hostia, y corriendo va a reforzar el sur de Zaragoza. Y a eso se acaba de unir un coronel, que es un personajazo, que es Mariano Renovales, que había combatido a los ingleses en Buenos Aires en 1806 y 1807. Y cuando estalla la guerra, viene a Zaragoza, estaba en su pueblo, por el País Vasco, en 1808, se entera de la guerra y se va a Zaragoza. Y experiencia en combate urbano en Buenos Aires contra los ingleses. Entonces Renovales organiza a unos 200 paisanos y algún militar y hace una táctica envolvente saliendo por el este de Zaragoza, da una vuelta y se presenta por el flanco de los franceses y les ataca por el flanco. Entonces ya los franceses llevan cuatro horas cansados, con calor, porque van con las mochilas y todo, no han montado un campamento, piensan que van a entrar directamente, van con las mochilas cargados. Con el calor, han combatido y marchado por la mañana. Ahora combaten en las tapias. Estos que no se rinden, están teniendo muchas bajas y desaparecen por el flanco. Y los que polacos que han entrado no han salido. Entonces, Lefebvre ordena la retirada. Tiene 700 bajas. Retiran al sur de Zaragoza. Todos los zaragozanos, hostia, ¿qué hemos ganado? Y ya a partir, ese es el momento clave. Porque dicen, hemos ganado en nuestra ciudad, en este tipo de combate urbano, que sea algo que se repetirá en los dos asedios que vienen. Y la noticia, además, llega para la Fox, que está en Belchite, al sur de Zaragoza. Y dice, hostia, que han resistido, porque le había dado hasta orden de que se recogiera la plata de las iglesias y se mandara por un barco en el Ebro al sur. Y para la Fox dice, bueno, y envía a su hermano, el marqués de Lazán, a que vaya a Zaragoza. Que Zaragoza es un caos. Zaragoza es un caos en junio y julio de 1808. Ahí cada uno hace la guerra a su manera. Hay frailes haciendo cartuchos, otros que dicen que si no trabajan otros frailes ellos tampoco, cuerpos de guardia que se esfuman, paisanos que tienen que guarnecer un lugar y no lo hacen, y se van a su casa, otros que disparan cuando les viene en gana. Pero es que los franceses están tan mal tras el 15 de junio, que hasta que no reciben refuerzos, no reinician el ataque. Porque los franceses finalmente serán 14.000 soldados, un nuevo general, el general Verdier, y un tren de artillería de sitio. Y inician el bombardeo. Y van fracasando en el asalto del 2 de julio y luego en el de 4 de agosto. Que el 4 de agosto llegan a ocupar media ciudad y es el combate urbano calle por calle, entre las barricadas. Sí. Y bueno, la resolución final de este primer sitio vendrá por la ayuda externa, porque mientras entre el 4 y el 14 de agosto los defensores resisten en la calle del Coso, que es la calle principal de Zaragoza, a un lado están los franceses y al otro los aragoneses, llega un ejército de refuerzo que ha venido desde Baleares y desde Cataluña, que son 4.000 hombres, llegan por el norte del Ebro, paralelo, desde Pina de Ebro. Y otro ejército de oscenses viene desde Huesca al mando del coronel Felipe Perena. Y otro ejército viene desde el sur, que es el ejército del barón de Barsas, desde Calatayud, y el ejército de Valencia al mando de Saint-Marc y Oneil. Entonces todos esos ejércitos pueden rodear a los soldados franceses que asedian Zaragoza y no consiguen tomarla calle por calle, que se retirarán finalmente y así acabará
el primer asedio el 14 de agosto de 1808. Claro, esto imagino para la moral de los franceses fue demoledor. Un golpe, totalmente. Claro, porque es una plaza que, como bien he dicho, no estaba fortificada. Han perdido, aunque al final ha sido por ese refuerzo, pero realmente han perdido contra paisanos, civiles. Contra hombres y mujeres que no habían cogido un arma la mayoría en su vida, pero que defendiendo su casa son un obstáculo muy duro de roer. Sí, sí, entonces, ¿qué es? Claro, acá la pregunta que me surge es, ¿por qué no, ante esos primeros fracasos, esos primeros asaltos que han ido fracasando, por qué no dicen, bueno, nos rodeamos y los matamos de hambre, por inanición? Lo intentan en el primer sitio, pero no cuentan con fuerzas suficientes. Hay que tener en cuenta que Zaragoza tenía casi 50.000 habitantes, ¿vale? Y el ejército del primer sitio francés son 14.000. Vale. Lo que hacen es, cuando cruzan al norte del Ebro, bloquean por el sur y en el norte mandan destacamentos de caballería que, uno, saquean todos los pueblos alrededor y, dos, prenden fuego a las cosechas, a los campos. Pero no pueden evitar que lleguen suministros, sobre todo de Lérida, Monzón, Barbastro. Vale. Porque no tienen capacidad para bloquear totalmente el norte del Ebro. Vale. Entonces, bueno, tenemos este primer fracaso. Sí, sí, en el primer sitio. En el segundo, ¿qué es lo que hace que los franceses vuelvan otra vez? Pues Napoleón le llega las noticias de sus mariscales. Hemos sido derrotados en Valencia el 28 de junio, en el Bruc, en Cataluña, el 6 de junio, en Bailén, el 19 de julio, que todo el cuerpo de ejército de Dupont, 25.000 franceses, quedan prisioneros y borrados del mapa, y hemos sido derrotados en Zaragoza, y tu hermano, el rey José, está saliendo huyendo de Madrid. Y Napoleón dice, ¿qué me estás contando? ¿Qué es esto? O sea, es una afrenta a mi honor, es una afrenta al equilibrio europeo, porque yo estoy ganando una batalla y rindiendo monarquías enteras. Y aquí, en su concepción, cuatro paletos manejados por cuatro frailes me están ganando. Es una concepción muy típica que no se ajusta a la realidad, ¿no? Obviamente, el clero tiene su papel, pero tampoco, yo creo que a veces se ha sobredimensionado. Porque también había un clero leal a José I, bastante importante, ojo, y eso no evita la guerra, precisamente. De hecho, el arzobispo de Zaragoza era francesado. Estaba con el rey José. Bueno, hostia. El caso. Napoleón viene con la gran armée, con el ejército que tenía en Alemania, veteranos, y entra como un rayo de la guerra en 6 de noviembre, y en apenas un mes, o él o sus generales o mariscales desbaratan a todo el dispositivo de defensa que había creado el gobierno de España, que era la Junta Central, y los generales Blake, Castaños y Palafox. Los desbarata, derrotándolos en la batalla de Espinosa de los Monteros, de Gamonal, de Tudela, de Somosierra, y consiguiendo la capitulación de Madrid en 2 días en diciembre. Y luego, en enero de 1809, derrota al ejército del centro en Uccles y al ejército aliado británico que había entrado por Salamanca y había sido muy lento, lo derrota en Coruña. Entonces, se desarticulan todos los ejércitos españoles que se habían creado. Y entonces manda a 2 mariscales con 35.000 soldados y 130 piezas de artillería a asediar Zaragoza. Que finalmente serán 50.000 soldados, 50.000 soldados napoleónicos, veteranos, con más de 132 piezas de artillería, que gastarán más de 100.000 kilos de pólvora y lanzarán más de 32.000 bombas a Zaragoza, las que establezcan el segundo sitio. Que inicialmente Napoleón no pensaba un segundo asedio. Napoleón tenía una estrategia de tomar Zaragoza en un día. Los había señalado en el plano a sus mariscales. Avanzarían por el sur, desde el canal y Torrero, que era el dispositivo de defensa al sur, y por el norte hacia el barrio del Arrabal. Y harían una pinza. ¿Qué pasa? Que sobre el plano muy bien, pero en la realidad, al sur tienen éxito el 21 de diciembre de 1808 y ganan las defensas exteriores muy rápidamente, en apenas 2 horas de combate, el Monte de Torrero y la zona del Canal Imperial. Pero al norte, el general Gassan, con sus 100.000 soldados, se retrasan, no exploran antes el terreno, los aragoneses han inundado el terreno rompiendo acequias,
Hay una defensa eficaz con el general Brigadier Villacampa, que es una defensa en profundidad, que se van retirando, perdiendo terreno poco a poco. Hay una defensa de 500 suizos de una casa de campo, que se llama la Torre del Arzobispo, que tardan varias horas en conquistarla. Y cuando atacan el arrabal, les hacen fuego cruzado de artillería a los españoles, porque hay buenos artilleros y está la división además murciana de refuerzo. Y entonces se retira el general Gassan con 1.500 bajas en apenas 5 horas de combate. 1.500 bajas son muchas bajas. Sí, 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 no, muchísimo. Entonces, claro, durante el primer mes de asedio, el segundo asedio, el norte del Ebro todavía no está bloqueado. El sur sí. Y la victoria final vendrá cuando venga el mariscal Lens, porque por aquí pasa Moncey, Mortier, que eran mariscales, el general Junot, el mariscal Lens, el general Suchet y el general Gassan. O sea, viene la creme del imperio. Porque Lens era el ojito derecho. Luego muere el jefe de ingeniero francés, que es Bruno Lacoste, amigo personal del emperador. O sea, viene aquí la creme del ejército imperial. Y se pegan 2 meses de asedio. Que lo primero que hace cuando viene Lens en enero, que la moral francesa está por los suelos. Lo que dicen los soldados franceses es, vamos a morir todos aquí. Lens habitualla al ejército francés, que estaba teniendo mucho hambre y frío. ¿Cómo lo habitualla? Pues derrotando a los ejércitos que se intentan formar alrededor de Zaragoza para socorrerla. Bueno, ejércitos o paisanos que se agrupan y saqueando distintas poblaciones para suministrar de comida a su ejército. Tras eso, lanza un ataque a la brecha, toma las murallas que se habían hecho rápidamente de ladrillo y tierra entre los dos asedios y ofrece la rendición. No se acepta y entonces, para minimizar baja, ya no hace asaltos directos, sino que es la guerra casa por casa que hacen los franceses, un túnel, ponen pólvora, ¡pum!, vuelan. Es la guerra de minas. Como no puedo tomar al asalto casa por casa, porque es demasiadas bajas, las vuelo y las tomo después al asalto. Y durante un mes, casi, entre el 27 de enero y el 20 de febrero de 1809, es ese combate que les cuesta 300 metros. Más de un mes de combates. Que es, sí, sí, sí. En cada habitación, en cada sótano, en cada túnel, en cada tejado, tienen que combatir. Y es un avance lentísimo, costosísimo, que les desmoraliza mucho. No, claro. Y que supone una destrucción brutal y unas bajas brutales en ambos bandos. Y además, en el interior de Zaragoza, sobre todo, aunque también se contagian los franceses, se ha desatado una epidemia de tifus, con más de 500 muertos diarios. Terrible. Es que en Zaragoza se había juntado el ejército de Aragón, los que habían desertado de Castaños, al que consideraban un cobarde y un inepto, y se habían venido a defender Zaragoza. Los propios habitantes y los de todos los pueblos de alrededor, que huyendo de los saqueos franceses, se habían congregado en Zaragoza. 100.000 personas se metieron en una ciudad asediada y bombardeada atrozmente. Es caldo de cultivo para la epidemia. Sí, sí, sí. Y al final, entre tifus, ese avance casa por casa y la imposibilidad de tener socorro, porque los ejércitos españoles son derrotados alrededor, al final Zaragoza pedirá la capitulación el 20 de febrero y el día 21 se hace efectiva y 12.000 defensores entregan las armas en la puerta del Portillo y serán enviados presos a Francia, con un 30% del casco urbano dañado por los bombardeos y los combates, Palafox enfermo de tifus y una situación terrible para la ciudad. Y el sí, sí, con 10.000 bajas. O sea, no, claro, eso es lo que te iba a preguntar, vamos, es victoria francesa, pero también relativa, porque, bueno, sí, Zaragoza capituló. A un precio muy alto. Muy alto, por lo que has contado, sí, sí, sí. Entonces, claro, bueno, por cerrar un poco, ya Zaragoza capitula, ¿cómo? Porque al final España resiste y consigue finalmente echar a los franceses, ¿cómo es que resurge otra vez la defensa de España? Bueno, pasan varias cosas. El ejército español es siempre derrotado en esta guerra, pero siempre hay otro ejército o se rehace, ¿vale? Siempre va a haber un ejército español sobre la mesa, sobre el tablero bélico. Luego está la ayuda británica, que ellos la han sobredimensionado, es cierto, pero es importante. Británico-portuguesa, en realidad. Está luego el ejército tocando las narices continuamente también a las fuerzas napoleónicas. En España, Alicante, Cartagena y Cádiz en ningún momento caen en poder napoleónico. Ni las Islas Baleares, ni Canarias, ni la España americana,
que es importante, ¿vale? Sí, sí, sí. Y luego está el fenómeno de la guerrilla, que es la guerra irregular, que va a ser un dolor de cabeza para los generales napoleónicos. La guerra de guerrillas se establece sobre todo a partir de 1809, sobre todo a partir de la derrota de Ocaña de noviembre, y con la patente de Córcega de la Junta Central. Y ahí van a construir militares, desertores, paisanos, mujeres, que van a combatir cortando líneas de suministros, haciendo emboscadas, y van a tener... Napoleón va a llegar a desplegar en España 300.000 soldados. Es la cifra máxima. Y va a tener decenas y decenas de miles de bajas. Una sangría constante. El hablo de la úlcera española. Entonces, entre el ejército regular, que una y otra vez está presentando batalla, aunque pierda. Pero en el momento que tienes un ejército presentando batalla, tienes que movilizar a otro contra él. Y lo quitas de otro lado. Y necesitas guarnecer las ciudades. Tienes un ejército británico-portugués operando en toda la franja oeste de la península. En cualquier momento te hace una ofensiva. La más móvil. Tienes plazas que no caen en ningún momento, como Cádiz, Cartagena y Alicante, que de continuamente van a ser de donde se van a lanzar ataques. Y tienes en la retaguardia constantes ataques de las guerrillas. Al final no puedes. Y en 1812 Napoleón invade Rusia, retira tropas de España, y entre Rusia y España cae. Claro, pues, el número que has dicho son 300.000, el número máximo, es prácticamente la mitad, si no me equivoco, de lo que manda Rusia, solo para España. Casi la mitad, sí, porque a Rusia son 700.000. Sí, 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 sí. O sea, me imagino que para Napoleón España habrá sido un dolor de cabeza que no se lo podía... Sí, no se totalmente, pensó. Porque no se esperaba una guerra aquí y le costó el imperio. Sí, 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 sí. Y una pregunta, no sé si se sabe, ¿qué pasó con esos prisioneros del sitio de Zaragoza, los que se llaman prisioneros a Francia? Bueno, muchos acaban, esto lo estudió, creo que María Cizallas estudió a algunos artilleros que van presos. Bastantes acaban en un depósito de prisioneros en Nancy, en Francia, y muchos volverán después de la guerra. Palafox es enviado preso al castillo de Vincennes, donde aprovecha 5 años a leer como si no hubiera un mañana, está la lista de libros, leyó mucho, se volvió liberal, de hecho. Bueno, Palafox era bastante culto, era incompetente militar, pero era bastante culto. Y buen político. Y luego hay muchos que en el camino de Zaragoza a la frontera francesa se escapan, incluida la propia Agustina de Aragón. Uh-huh. Agustina de Aragón fue militar oficialmente, ¿vale? Hay muchas mujeres que combaten, armas en la mano. Pero Agustina de Aragón no solo combate armas en la mano, sino que como es nombrada oficialmente artillera, es miembro del ejército español. Y será toda su vida. Y bueno, hay muchos que se escapan, sobre todo antes de llegar a la frontera francesa, se escapan y se unen a seguir combatiendo. Combatían en el sitio de Tortosa. Por ejemplo, Agustina vuelve a caer prisionera en el sitio de Tortosa, donde es artillera, y vuelve a escaparse. O sea... Sí, sí, sí. O sea, que muchos volvieron a seguir. Y otros que van enfermos de tifus y mueren por el camino directamente. Uh-huh. Bueno, yo creo que hemos dibujado un poco la escena, un poco antes, durante los sitios, un poco, creo que has dibujado una escena. Sí, sí, vamos, invito a leerlo. Yo lo tengo pendiente de leerlo, tengo que admitir que tengo pendiente de leérmelo, pero tal como lo has dibujado aquí, ahora tengo más ganas de leérmelo, porque lo has dibujado de una forma, creo que muy, muy amena, yo creo que ha sido, y muy vívida, o sea... Creo que la gente, invito a todos a leerse el libro de Daniel y a comprarlo. Bueno, una de las preguntas que yo creo que has contestado de Sebastián Gines, que nos pregunta si podríamos decir que el hecho de que Napoleón invadió España fue una de las grandes causas por las cuales fue derrotado. Yo sí, creo que, bueno, también lo has comentado antes. Y si no hay más preguntas, cerramos. Así que vamos a dar un par de minutos en el chat, sí, en el que voy a invitar a Daniel a que nos diga, porque se está... dejándola literalmente la piel, me lo ha contado fuera de cámara, porque ahora en marzo van a ser las recreaciones, ¿no? Correcto, el fin de semana del 12-13 de marzo en Zaragoza hacemos la quinta recreación histórica de los sitios de Zaragoza, con 400 participantes, 2 cañones, y recrearemos estos episodios de 1808 y 1809. Tenemos un campamento museo con visitas guiadas, batalla en el Coso, batalla en el Castillo de la Aljafería. Y lo hacemos con el grupo de recreación voluntarios de Aragón, que esta es la casaca del primer batallón de infantería ligera voluntarios de Aragón de 1808.
y es la asociación organizadora de la recreación con Luis Orlando Munzas al frente, que Luis Orlando es además presidente de la Asociación Napoleónica Española, pues mira en la web, que organiza todas las recreaciones napoleónicas que hay en España. Y bueno, intentaremos explicar todo esto de una formita un poco vistosa, con mucha pólvora también. Y yo animo a todo el mundo a que venga de turismo a Zaragoza, por supuesto. Hombre, por supuesto, sí. Zaragoza es una ciudad que yo he visitado y aparte me ha gustado mucho y tengo ganas de volver, la verdad. Entonces, has dicho 12 y 13 de marzo. 12 y 13 de marzo, sábado y domingo. Perfecto, gente, apuntaoslo. Si podéis acercaros a verlo, pues seguro que vale la pena. Si hay pólvora, seguro que ya que vale la pena. Yo eso tengo ganas de verlo. Mira, han salido un par de preguntas más. ¿Le costaría una ruina a Francia ese... a ver, espera, voy a poner en pantalla. ¿Le costaría una ruina a Francia ese costo de tantos soldados, no? Sí, claro, obviamente... que moría mucha gente y eso tenía un coste también a nivel de propaganda, por mucho que controlara la prensa Napoleón. Uh-huh. Porque cuando no volvía la gente a su casa, pues... Y de hecho, hay casos de estudios de soldados franceses que se mutilaban para no venir a la guerra de España o incluso cuando estaban aquí se suicidaban. Si se quedaban rezagados, antes de que me cojan... Me suicido, porque ahí tenemos los desastres de la guerra de Goya. Fue una guerra con una espiral de violencia brutal, de ataque represalia contra represalia, terrible. Hostia. Tía, eso no lo sabía, que es, vamos, hacían lo que fuera sí, para tu contrato de no venir aquí. Sí, sí. A ver, Pie Izquierdo nos pregunta, ¿cuánto tardó Zaragoza en recuperar el nivel anterior al sitio? Bueno, Zaragoza recibe mucha inmigración del resto de Aragón, de los pueblos, ¿vale? Y hasta hoy día. Y entonces, Zaragoza tiene unos 50.000 habitantes antes del primer asedio. Queda con unos 15.000 habitantes cuando acaba el segundo asedio. Y 30 años después, tiene ya 30.000 habitantes, ¿vale? Sobre todo por la inmigración que viene del campo. Y luego, a mediados del siglo XIX, en torno a los años 50, ya recupera los 50.000 habitantes. Uh-huh. Y acabará el siglo, me parece, con cerca de 70.000, 80.000 habitantes. Y el despegue de Zaragoza es sobre todo cerca de 1900, que hay un despegue industrial con la industria remolachera, con industria siderúrgica con Averly, y alcanzará los 100.000 habitantes al comienzo del siglo XX. Uh-huh. Rafael nos pregunta si la de España, no, pone otro comentario, es la primera derrota de Napoleón. Técnicamente, la primera derrota de Napoleón es en Haití, antes de la Guerra de Independencia, que está la rebelión y la revolución en Haití de los antiguos esclavos y ahí son derrotados los ejércitos napoleónicos. Luego están, en realidad la campaña de Egipto de 1799 es una derrota para Napoleón porque llega y luego deja su ejército ahí. Es una derrota muy adornada con la propaganda luego. Y luego también en 1812 pierde en Rusia, ya que se sigue combatiendo hasta 1800, bien entrado en 1813. Y la primera derrota en España, técnicamente, la primera derrota de tropas napoleónicas es la de Elbruck, que es el 6 de junio. Uh-huh. No, se queda. Sí, el 6 de junio, porque luego viene la posada de Santa Isabel y Tudela. Luego la batalla de Tudela, que es derrota española. Sí. Ah, pues yo pensaba que eran las posadas de posada de Santa Isabel, creo que es, ¿no? Sí, en torno al 14 de junio que los de Cádiz toman la flota francesa todavía, que estaba en la bahía y que no se había querido rendir. Uh-huh. Sí, aparte, como dato curioso, creo que por ahí estaba José de San Martín. Estaba por ese. Sí, de hecho, José de San Martín combate en Bailén. La batalla de Bailén con uh-huh. las órdenes de Teodoro Redín y luego combatirá incluso en el primer asedio de Badajoz en 1810, antes de irse ya luego hacia La Plata uh-huh. y cambiar de bando. Sí. En otros sucesos que se nos escapan. Sí, bueno, ahora mismo no vienen a cuento. Y nos pregunta JJ si hay algún libro de toda la guerra del francés. Muchos. Aquí tengo la bibliografía
A ver, un librito clásico que se lee rápido, y es un clásico, aunque obviamente tiene 40 años ese libro, es el de un hispanista que se llama René Aimés, que es un librito de 100 páginas, que es La Guerra de Independencia en España. A modo de introducción te vale. A mí uno de los que más me gusta es otro hispanista, que es el de Ronald Fraser, que es La Maldita Guerra de España, que es un tocho desde una perspectiva social de la guerra, porque hay mucha importancia de la participación civil y todos los cambios que se producen, me parece muy interesante. Y bueno, luego está Gerard Dufort, están trabajos de Moreno Alonso, etcétera, hay bastantes. Y bueno, en Guerra y Cuchillo no hablo solo de los sitios, ¿eh? Yo digo que es un libro para el inicio de toda la guerra, aunque centrado más en Aragón, obviamente. Y Arimero nos vuelve a preguntar, y ya con esta ya cerramos, que si ves normal que se conozca a Napoleón más en España que generales españoles, si esto se lo atribuyes a la leyenda negra. No, lo atribuyo a la importancia histórica de Napoleón. lo que insisto, a veces digo, que se me entienda, elegimos mal a los héroes. Porque he hablado de Castaños, de Palafox, pero ni Castaños ni Palafox son ni de lejos los mejores generales españoles de la Guerra de Independencia. De hecho, pues bueno, mejor que Castaños es Teodoro Redín, que es el que pensé en Bailén, y mejor que Palafox son sus subordinados, O'Neill, Saint-Marc, los hermanos Torres, Saint-Genis, Renovales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero pues nada, encajaron bien en el discurso del siglo XIX y con eso nos hemos quedado. Bueno, pues ahí queda la reflexión. Bueno, ya con esa pregunta cerramos. Gente, recordad, 12 y 13 de marzo, para acercaros a Zaragoza, para ver las recreaciones, seguro que vale la pena. Y también leeros Guerra y Cuchillo, que con la exposición que ha hecho hoy Daniel aquí, si no tenéis ganas de leerlo, es que es imposible. Es que yo la verdad es que lo has contado muy bien, Daniel. La verdad que es muy ameno. Muchísimas gracias por ello, muchísimas gracias por tu tiempo hoy aquí, que tienes muy limitado con todo lo que estás trabajando. Y a la gente del chat, nada, pues muchísimas gracias. Y espero, Daniel, tenerte pronto aquí, porque el siglo XIX español, porque te veo en Twitter, también no, recomiendo a la gente seguirlo en Twitter, da para muchísimo, muchísimo, muy interesante el siglo XIX español. Algún día hablamos de las guerras carlistas también. Bueno, claro, también, que eso también hay mucho que conocer ahí también. Bueno, Daniel, te libero. Muchísimas gracias. Y nada, te deseo lo mejor para la recreación también. Y espero que mucha gente os vaya a ver. Nada, nos vemos en el próximo directo. Hasta la próxima. Hasta luego.